¿Qué onda, chicos? Estamos aquí de nuevo en un video de su canal Acuariofilia VDS 2.0. Bueno, el video es para mostrarles cómo realizo yo los cambios de agua en mis peceras. En este caso yo realizo cambios de agua semanales de 30%. No voy a realizar un sifoneo líder, ya que los sifoneos yo los realizo cada mes. Muy bien, iniciamos pues quitando lo que serían la lámpara. Realicé una limpieza de la tapa de la pecera. Utilicé un poco de Windex para limpiar el vidrio y que se vea un poco más cristalino. Nomás que hay unas pequeñas manchillas aquí. Yo creo que es del otro lado. Bueno, ¿qué es lo que yo utilizo para realizar el cambio de agua? Esto, un sifón como con tiempo bomba. Como les comentaba, realizo un 30%. De hecho, aquí lo tengo marcado: es 10, 20, 30. Vamos aquí el gurami. Realizo yo un cambio del 30% de agua. Recuerden que también hay que pues, limpiar esto. Para que evitar que se haga un poco de sarro, limpiar las orillas. Ponemos las plantas aquí. Y aprovechamos también, pues, por ejemplo, para poder limpiar la caída del filtro, ya que obstruye. Y como les comentaba, muy sencillo. No tiene mucha ciencia. Es muy importante, recuerden. Si tenemos peceras con calentón, lo recomendable es dejar enfriar el calentón a temperatura del acuario durante 20 minutos. De hecho, yo los dejé a las 8. Son a las 8:20. Ya podemos comenzar a sacar el agua. Y es muy importante no echar toda el agua de una sola vez. Debemos estar echando un porcentaje. Yo recomiendo echar en este caso 10%, esperar 20 minutos, volver a echar otro 10%, volver a esperar 20 minutos y el último echar el último 10%. Debemos dejar después nuevamente que el calentón se vuelva a aclimatar al nuevo agua. Ya pasado unos 20 minutos, media hora, podemos volver a conectarlo para ya que esté funcionando de manera correcta. Ahorita estaré tomando un video de cómo voy a estar realizando yo el cambio. Tomaré video de cómo estará así ya sin agua y volvemos en unos minutos. Bueno, no tiene mucha ciencia, pero pues mostrarles en este caso, este sí podemos utilizar agua de la llave, ya que realmente pues en el filtro lo único que nosotros tenemos es canutillos, como sale el agua bastante mugrosilla. Si por ejemplo este fuese el único material filtrante que tenemos en nuestro acuario o está directamente dentro del filtro, es recomendable utilizar agua directamente en nuestro acuario. Pero como en este caso es solamente para capturar un poco más de la suciedad, no tiene mucho tipo de problema. Y bueno, como les comentaba, volveré a poner y volvemos nuevamente. Bueno, como vemos aquí ya nuevamente está colocado, ha tomado nuevamente color y podemos aprovechar de hacer unos cambios a realizar alguna poda de plantas. Voy a ver si hay algo para podar en el acuario y volvemos nuevamente. Bueno, chicos, regresamos. Como ven, fue todo lo que saqué de podas de plantas. De hecho, hubo varias plantas que saqué desde raíz. Y pues bueno, aquí ya vemos el acuario ya con el 30% sacado. Lo que ahora es procederé a realizar el ingreso de un porcentaje de agua y esperar pues los 20 minutos
Volvemos y hablamos de más. Bueno, regresamos nuevamente aquí. Ya he añadido el 10%, esperando los 20 minutos. Y pues yo creo nada más. Realmente lo demás pues no tiene mucha ciencia. Y bueno, pues es así como yo realizo mis cambios de agua. Recuerden, es muy importante limpiar las orillas para que no se haga sarro. Y pues todo lo demás. Bueno chicos, es todo por el video de hoy. No olviden dejar su like, compartir y cualquier pregunta o comentario pueden dejarlo aquí abajo. En la caja de los comentarios estaré tratando de responder todos. Que pasen muy buen día chicos. Hasta luego.